Y aunque me has dado de ti lo más bello, con un solo amor no me lleno. Si yo te pudiera ser fiel, nuestro amor. Yo, ¿cómo está mi raza? Los saludo a su amigo El Daza y los invito a que descarguen la aplicación de Claro Música para que escuchen todas mis canciones. ¡Ánimo! Es mi tercer hijo, digo yo. ¿Quién no se refiere a un disco como un hijo? Tenía yo 2 años sin sacar álbum desde el último, desde mi último disco que se llamó Alegre y Enamorado, a este que se llama El Hijo del Desierto. Duré 2 años porque se me atravesó una cosa en mi vida que jamás me imaginé terminar actuando ni tener una serie de televisión. Entonces estoy bien contento porque pues es la primera vez que con este disco puedo venir a México, es la primera vez que yo estoy en promoción formal aquí en México también, después de 10 años yo de haberme ido de mi país. Entonces ahora que regreso con este disco, que es un disco que tiene 16 canciones, imagínate que ya no se hacen los discos así con tantas canciones. Yo quise darle a la gente más canciones por lo mismo, porque me tardé un poco. Y es la primera vez que me gusta escucharme. Es el primer disco que yo lo disfruto y que yo me escucho y que siento que estoy escuchando a un artista y que no soy yo, que se me olvida que soy yo. Y lo disfruto, me gusta, lo hice muy tranquilo y lo hice con pues, todas esas ganas de que nada estuviera mal. Claro, siempre hay. El Hijo del Desierto, como se llama el álbum, es una canción que yo compuse para el disco porque yo tenía ganas de hablar de cosas que nunca había hablado. En esta ocasión no los puse a bailar, no los quise poner a cantar, los quise poner a reflexionar. Y yo hablo de las cosas que no estoy de acuerdo, del gobierno de Estados Unidos, hablo de un poco de mi historia. Es un homenaje a los migrantes que nos vamos para allá, que empezamos desde cero nuestra vida. No importa lo que haya sido en tu país, no importa los logros que tú hayas tenido, los estudios que hayas tenido, la carrera, el trabajo que hayas tenido en tu país, uno cruzando el desierto y llegando a los Estados Unidos es uno más y hay que empezar desde cero. Entonces esa canción creo que es la más importante, El Hijo del Desierto. No, yo soy músico, cantar, pero les voy a decir algo. Como yo no sabía lo que era actuar y nunca he estudiado actuación, nada de eso, descubrí algo diferente, otro arte, es otra cosa que totalmente diferente, que también me despertó algo en mí. Me hizo saber que es como estás interpretando una canción, pero ahora estás interpretando un libreto. Hay que interpretar un personaje. Entonces los cantantes somos intérpretes de historias. Entonces por ahí le agarré la actuación, el gusto de que, bueno, ok, pues hay que decir un libreto, pero hay que decirlo con gusto y hay que decirlo con intención. Y como cuando estás cantando una canción, sentirla, y así es lo mismo, y me gustó. Yo creo que lo más grande que yo he logrado, donde que digas tú, ay, caray, nunca me lo imaginaba, ser el primer cantante en cantar en Times Square en Nueva York, en la fiesta del Año Nuevo, ante más de 2 millones de personas. Eso yo no lo podía creer. Cantando yo, representando mi música, con un sombrero, después de mí cantó Miley Cyrus, de Celine Dion, los artistas más grandes del mundo. Y cantando yo ahí, eso sí para mí fue algo muy impactante. Orgulloso de saber de que la gente estaba escuchando música en español, música mexicana, en este caso de mi género. Y yo con mi sombrero, sin perder mi esencia, de mi tierra, ahí cantando. Eso es lo que me hace orgulloso a mí. Vicente Fernández, siempre lo he dicho así, es un ángel que Dios me puso en el camino para que me echara la mano. Don Vicente inconscientemente me cambió la vida. Él al invitarme a su escenario, invitar a un extraño a su escenario que simplemente por escucharlo cantar en un camerino, le dice, ok, te doy la oportunidad que cantes en mi escenario. ¿Quién te dice eso? Es como si a un americano se lo dijera Frank Sinatra, o sea, los mejores cantantes del mundo, pues Vicente está considerado uno de ellos. Que me diga, vente a mi escenario, verás, para que cantes y tú puedes hacer lo que tú sabes hacer. Y todavía a partir de ahí me cambia la vida. Pues imagínate el agradecimiento que yo tengo con él. Y eterno. Y no nomás mío, de parte de mi familia, de parte de mi equipo de trabajo. Nos cambió la vida a mí, a muchas personas. Encontrar talento real. La verdad. Mucha gente no se da cuenta que hoy en día la edición, como en el video, existe en la música tal cual. Y que hay mucha música que está allá afuera que ni siquiera hay un instrumento que se está tocando. Ni uno solo. Porque todos son máquinas, todos son cosas que se están nada más ahí programando. Y así como se programan los sonidos, se programan las voces y se programan. Entonces,
yo siento que la gente ahora no está valorando la música como tal y la está viendo como moda, como si fuera una ropa, como si fuera una camisola. Ah, ya no se usa mañana, ya no se usa ese artista, ya no se usa esa canción. No, no veamos la música así, la música es otra cosa, es un arte.